buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de DGSTV. Ya iniciamos un programa más. Estamos en esta semana de presentarles a puros chicos talentosos que han participado y han ganado un premio en algún concurso. Y es el turno de conocer a un chico de la Escuela Secundaria Técnica número 58. Él nos viene a presumir que fue participante del concurso Enrólame tu idea, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Diego Palma Sánchez y soy alumno de la Escuela Secundaria número 58, Agustín Yáñez. Muy bien, a ver, platícanos, ¿en dónde se encuentra tu escuela? Se encuentra en Iztapalapa, en la colonia Vicente Guerrero. Muy bien, ¿y eres alumno de primero, segundo, tercero, ya saliste? Soy alumno de segundo grado. ¿De segundo? ¿Acabas de pasar? Ajá. Ok, muy bien, y platícanos, a ver, ¿tú ganaste un lugar en el concurso de Enrola tu idea? Sí, fui finalista. ¿Cómo fue tu experiencia? En la secundaria el director en las ceremonias había anunciado que los chicos que querían integrarse a un concurso tendríamos que pasar con él y apuntarnos con la subdirectora. Entonces nos dijo que para esto hay que presentar una obra por nosotros. Teníamos que escribirla nosotros mismos. ¿Una canción? Uh-huh. Entonces, en ese día la subdirectora me dijo todo lo que tenía que hacer, la partitura, cómo tenía que hacer, todo. Y al siguiente día le presenté la partitura. ¿Y cómo tenía que hacer la partitura? La partitura, una, tenía que ser hecha por nosotros. Dos, tenía que ser con el instrumento que nosotros queríamos tocar. Por ejemplo, en mi caso fue el piano. Correcto. Perdónenme, soy una grosera, no presenté a mi compañera, Ana, también. Hola. Está aquí conmigo. Yo quería preguntarte, ¿ya tenías algún conocimiento sobre música? Sí, hace 8 años, en todas las mañanas, yo tenía 5 años y antes de irme al kinder, en la mesa donde desayunaba, me ponía, según yo, a practicar el piano. Y mi mamá me insistía en que, ándale Diego, apúrate para desayunar. Deja de tocar. Sí, deja de tocar y apúrate a desayunar, que se nos hacía tarde. Entonces yo le dije a mi mamá que si dieran caras las clases de piano, que yo quería aprender a tocar el piano. Y mi mamá lo platicó con mi papá, lo platicó con varias amigas. Y en la primera escuela que estuve fue en Yamaha, solo fui por un día. ¿Por qué? Porque era básico su enseñamiento. Y aparte veíamos otra escuela. Y para darme más conocimientos, me fui integrando en varias escuelas. Y en la segunda escuela que estuve fue en la Escuela de Arte NEM. Después de esa escuela, hice el examen a la Nacional de Música, que ahora es la Facultad de Música. Efectivamente. Y hasta la fecha sigo estudiando en la Facultad de Música. ¿Ya vas más avanzado? Ajá, ya. Voy en segundo grado, como voy en la secundaria, en la Escuela de Música es lo mismo. ¿Igual son 3 años? ¿Cómo es el plan de estudios? Es igual que en la secundaria. El propósito de la Facultad de Música es hacer músicos. En caso de la Escuela de Arte NE, es llevar el método TOR. O sea, llevar la música como un elemento para tu vida diaria, como los niños de Alemania, irlandeses, todos esos niños llevan su música ya integrada, como la escuela, la secundaria, la primaria. ¿Qué es lo más difícil que te costó aprender del piano? Lo más difícil que me costó aprender son las notas. Las notas. En el teclado, sí. Los sostenidos y los bemoles, me costaban mucho trabajo. Leer las partituras, ¿no? Sí, lectura a primera vista, sí, cuesta trabajo. ¿Cuál fue tu primera canción que tocaste en el piano? Papá Mozart ya murió, creo. Sí, porque llevaba un libro y eran okay. Muchas canciones. ¿Y esa fue la primera? Ajá. Ay, en la escuela, bueno, la facultad en la que estudias, ¿cómo es el plan de estudios? ¿Cómo son las evaluaciones? Las evaluaciones, por ejemplo, haces examen.
Y en ese examen tus maestros te califican como lo es en la secundaria. Pero también un gran porcentaje que cuenta son las asistencias. Si tú faltas en la Escuela Nacional de Música, por ejemplo, 3-4 semanas, ya definitivamente te sacan. Y si llevas un, por ejemplo, yo te llevo un porcentaje de 9.40 y algo. Pero si tú sacas, si tú llegaras a sacar menos de 7 en una calificación, solfeo, piano, la materia que sea, te sacan de la escuela y ya no tienes la oportunidad para volver a ingresar. ¿Ves algo teórico con respecto a la música? Por ejemplo, ahorita estoy bien, bueno, mi maestro me está poniendo varias partituras sueltas. Ahorita estoy viendo un rondó que se llama Rondó a la Turca y Preludio en Do Menor de Tchaikovsky. Correcto. ¿Y ya fuiste a otros, no sé, recitales, conciertos, aparte de Enrola tu Idea? Sí, el pasado 8 de agosto integré a un ensamble. Era el primer ensamble que había tenido. Y en ese ensamble tocaba yo con niños chiquitos, incluso ya jóvenes, ya como de 20 años, y nos integrábamos en un ensamble. Y el 8 de agosto fue un concierto y tocamos El Fantasma de la Ópera, Tetris, O Fortuna y coro, hicimos coro. ¿Qué música te gustaría a ti tocar? Porque yo creo que en la facultad manejas mucho lo clásico. Ajá, la música pero clásica. Pero en sí, ¿a ti qué música te gustaría? Igual la clásica. Por ejemplo, en la escuela de música, si tú vas con la mentalidad de ser jazzista, de música pop, rockero. Ajá, ellos no quieren hacer eso. Te sacan de la escuela. Yo creo que quieren que empieces con algo clásico para que te abras como a, pues a lo que es primero, ¿no? Antes de empezar como un género, quieren que empieces con... Que conozcas. Ajá. Pues es que ellos fundamentalmente quieren eso, la música clásica. Si quieres ser jazzista, ellos te dicen que hay muchísimas más escuelas para que tú estudies. Si quieres ser jazzista, rockero, tienes que cederle lugar a otro compañero que sí quiera hacer de música clásica. Yo te lo pregunto esto porque terminando, no sé, de estudiar aquí en la facultad, ¿qué viene para ti? Yo quiero ser pianista profesional, quisiera ser solista. No me gustaría tocar en un ensamble, por ejemplo en la filarmónica, casi no me gustaría tocar eso. No. ¿Solista? Ok, muy bien. Y a ver, platícanos, ¿cómo fue que te enteraste del concurso de Enrola tu Idea? ¿Quién te motivó? Lo vuelvo a repetir, el director en las ceremonias decía de este concurso, entonces me llamó mucho la atención. Y pues hice mi obra, la presenté y me tenía que presentar para audiciones y quedar. ¿Cómo fue ese momento de que audicionaste? Pues ese momento sí fue muy nervioso porque tenía miedo en equivocarme en una tecla y desconcentrarme y otra vez volver a repetir, pero gracias a Dios no tuve ningún error. ¿Con cuántos participaste aparte de tú? Participé con como por 24 integrantes y se quedaron prácticamente 11 o 13. Que son los finalistas grupos que están en el disco, ¿verdad? Ajá, yo fui el único solista que me quedé. ¿De tu escuela? También otros compañeros de mi escuela hicieron esta audición, pero no se quedaron. Y fui el único solista y los otros integrantes con quien tuve la oportunidad de participar con ellos, sí, ellos eran de ensamble. Ok, muy bien. Y a ver, platícanos, tu tema fue acerca, bueno, se llama Ayotzinapa Duele. Sí. ¿Por qué te inspiraste? También me inspiré por esto porque me llama mucho la atención la política. Ok, correcto. Muy bien.
comentábamos antes de entrar a, aquí a cámaras, que a los muchachos los hacían que se nombraran por cierto, no sé, seudónimo o que pusieran su nombre. Sí. Tú pusiste Picolín. Sí. A ver, ¿por qué? Me puse así porque mi portero favorito es de Universidad Nacional y me puse así. Y porque mis parientes también me dicen así. O sea que tú cuando ya seas famoso y si todo un artista, ¿te gustaría llamarte Picolín? No. ¿No? No. O sea, ¿no lo cuentas como nombre artístico para el futuro? No. Nada más fue por este momento. Sí, por ese, porque me lo pedí. Aparte de músico, ¿te gusta el fútbol? Sí. Los fines de semana, sábados y domingos tengo partidos de fútbol. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a la música? A la música te piden diario practicarla. Por ejemplo, a mí me están pidiendo 2 horas, 2 horas y media, porque si tú dejas de practicar la música, fácil se te olvida. Entonces hay que practicarla diario. Okay, muy bien. Y bueno, terminando la secundaria, obviamente vas a entrar a la prepa. ¿Te gustaría, no sé, estudiar algo relacionado con la música? ¿Ya después más avanzado? Pues seguir con tu carrera. Ajá, seguir con, porque ahorita ya estoy en la carrera, en la facultad de música. Seguir con la facultad. ¿Seguir con eso? Sí. ¿Y qué curso te gustaría tomar después? Pues primero estoy pensando en el presente y no he pensado en el futuro, pero me gustaría ser solista, tocando el piano. Okay. ¿Con tus propias canciones, tus composiciones? No, con, por ejemplo, piezas de Rachmaninoff, Mozart, Beethoven, Ana Magdalena Bach, Johann Sebastian. ¿Tu mamá qué te dice de este talento que tienes? Bueno, tus papás. Mis papás siempre me han apoyado. Mi mamá más que nada es la que viene, sube, va conmigo. Es la que siempre está apoyando. Como tu manager, ¿no? Ajá. ¿Y okay. ¿Tienes hermanos? O? No, soy hijo único. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué mensaje les darías a... Bueno, porque este concurso, pues, se puede volver a dar. ¿Qué mensaje les darías a las personas que... saben que tienen un talento hacia la música, les gusta la música y no sé, no se han animado a participar en ningún concurso? Pues que si ellos quieren estudiar eso, adelante, la música está abierta para toda clase de gente. La música es fundamental para todos y si ese es su sueño, pues si ellos quieren ser músicos, adelante. Digo, porque hay muchas veces que dicen, pues de músico no vas a vivir, ¿no? Ajá, hay algunas personas que dicen eso, que la música no te va a dejar nada, que la música es muy fácil de aprender, pero la realidad es pues, pero yo pienso que si tienes talento, y tú lo tienes porque ya estuviste ahí en los finalistas y grabaste el disco y todo eso, yo creo que sí puedes seguir seguir preparándote y puedes llegar a ser solista. Sí, 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 ese es mi meta por cumplir. ¿Algún instrumento que te gustaría aprender a tocar? Aparte de, bueno, ya dominas el piano, 100%. Sí, el órgano y el violín. ¿El órgano y el violín por qué? Por ejemplo, en el órgano mi maestro me dice, ¿por qué quieres ser pianista y no organista? Y le digo que el piano me llama un poco más la atención. Y en el caso del violín, porque... en ciertas películas, por ejemplo, Paganini me gustó mucho sus películas. Y en el ensamble que toqué con mis compañeritos, tocaban el violín, entonces me llamó mucho la atención. ¿Y cantar? ¿Qué tal cantar? No, cantar casi no. ¿No te llama nada la atención? No. Okay. Muy bien, ¿no te gustaría, no sé, aprender a cantar aparte? Pues igual en la facultad teníamos coro, pero ahorita nos dieron otra materia que se llama armonía y ya ahorita coro ya no tenemos, pero sí, cantar sí me gusta, pero como lo vuelvo a mencionar, pianista, esa muy es la bien. Meta. Y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia al momento de ya grabar las canciones? Digo, porque tuviste que acudir a un estudio. Ajá. Sí, pues como toda persona, bueno,
se siente nerviosa, se imagina las cosas antes de que sucedan. Y igual yo me las imaginé, que me iba a grabar en un estudio muy grande. Igual como me lo imaginé, pasó. Pero ya cuando estabas ahí, ¿ya no te sentiste tan nervioso? No, al principio sí, porque me daban pruebas para antes de la grabación oficial, pero ya después me fui a, ya toco y se te pasan los nervios. Y se te hace más ligero, ¿no? Más sí, agradable. Sí, ya todo con seguridad. ¿Y cómo fue? No sé, me imagino que llegaste, ¿y qué te dijeron? Que me dijo el profesor que antes de que íbamos a tocar esa melodía, antes de la oficial, para hacer algunas pruebas de audio, de por si me equivoco, repetir y revisar el error, y así varias pruebas. ¿Y tus compañeros en la secundaria qué te dicen? ¿Qué te apoyan? Sí, bueno, mis amigos que tengo sí me apoyan en, por ejemplo, en esto de la música, me dicen que le eche muchas ganas, que cuento con ellos para lo que sé, y les agradezco a ellos. ¿Y tú los motivas a que estudien música? No. ¿No todos les gusta la música? Sí les gusta, pero practicarla no les gusta. ¿Algún otro compañero, no sé, que te haya dicho, yo te ayudo a hacer la melodía de tu canción? No. ¿No? ¿Tú solito? Sí. Esa canción, yo ya la había hecho, pero no escrita en partitura. O sea, la tenías como... Ajá, la inventé improvisando el piano, ahí surgió esa canción. ¿Has inventado otras canciones aparte de esta? No. ¿No? No. ¿No tienes de tu autoría todavía? No, más que esta, de Ayotzinapa. Esta nada más. Ok, muy bien. Pues ya estamos casi por finalizar el programa, pero me gustaría antes que mandaros un mensaje a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, en particular a tu escuela, al igual que, a tus profesores, a tu director, a toda la gente que estuvo detrás de ti para ayudarte a impulsarte a este concurso. Sí, le mando un cordial saludo, antes que nada, a la secundaria por apoyarme, por darme estas grandes experiencias, ¿no? Y también a mis compañeros que me han apoyado siempre en lo que estoy haciendo, me han apoyado siempre. Les mando un gran saludo. ¿Cómo se llama tu director o directora? Bueno, su apellido es Curi. Curi, muy bien. Muy bien. Ana. ¿A tus papás también? Sí, a mis papás especialmente, porque siempre ellos me han apoyado. Este gran sueño es para ti, mamá, y para ti, papá, que siempre me han apoyado en todo lo que tengo. Piano, música, todo se los debo a ustedes. Muy bien, pues te agradecemos que hayas dándote aquí el espacio para venir a brindarnos esta entrevista. Te felicitamos y sobre todo pues te decimos que sigas con tus sueños. Gracias. Échale ganas a la música para que algún día nos invites a uno de tus conciertos. Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, esto fue todo por hoy. Seguimos con más programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Y le mandamos un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades que nos da para hacer este y otros programas. Bye.